mis amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos acá en el restaurante Santorini, en este programa que es de Santos y Pecadores Night. Una vez más con ustedes, acompañándolos todos los días sábados por medio, pero en esta oportunidad nos extendimos un poco más debido a la contingencia que se está viviendo hoy en el país. Le damos la bienvenida a todos ustedes y además pedirle las disculpas del caso porque teníamos la programación del capítulo de hoy a contar de las 18 horas, pero problemas ajenos a nuestra voluntad que tienen que ver con las señales en el aire, ¿no? Con el internet, algo ahí estuvo ocurriendo y esperemos que podamos emitir el programa sin problemas a contar de este minuto. Tenemos un programa muy bien preparado, muy bien elaborado, con dos muy buenos invitados el día de hoy, pero antes que nada le voy a dar la bienvenida, como siempre, a mi colega, a mi compañero, a mi partner acá en este Santos y Pecadores Night, a René Nava. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo. Gracias por estar con nosotros, gracias por ser parte. Le pedimos las disculpas del caso. La interfaz que nos provee de lo que es el tema televisivo, bueno, ha tenido una falla, pero bueno, estamos tratando de salir. Si es que de nuevo quedamos con algún problema, vamos a repetir el programa, así que le pedimos las disculpas. Nosotros estamos hace mucho rato acá tratando de poder hacer este programa, así que muchas gracias a toda la gente que se conecta. Estamos con la Yegreski. Yegreski, ¿cómo está usted? Bienvenida. Ella va a estar a cargo de todo lo que son las redes sociales y también ya vamos a presentar a nuestros invitados. ¿Ahora sí? Ahora sí. Hola, bienvenidos. Bueno, estamos aquí leyendo los mensajes, así que pueden escribirnos rapidito sus opiniones. Muy bien, muchas gracias. Y tenemos nuestro primer invitado, ya lo habíamos presentado, pero lo vamos a presentar de nuevo. Él estuvo o ha estado en todo lo que estos sucesos que se han desarrollado durante estas dos semanas, estas marchas que se han suscitado en el país de mejores demandas sociales. Y nosotros obviamente estamos con una persona que ha estado metida ahí adentro, donde las papas queman, y ustedes también lo conocen, a lo mejor no lo conocen de forma que sale mucho en la pantalla, pero sí es parte de ya el común denominador de todos para poder enterarnos de todo lo que pasa hoy día aquí en este problema social que hay acá en Chile. Él es don Robinson Ortiz, director de Central de Emergencias, digo, de Iquique 6. ¿Cómo estáis otra vez? Claro, sí, René, otra vez. Bien, gracias por invitarnos al programa y tal como dices tú, metido en todo lo que tiene que ver con la contingencia local en este caso y por supuesto a nivel nacional con todo lo que está pasando con las demandas que exige la gente. Para ello y otras cosas más te voy a contar esta tarde y bueno, a todos quienes están viéndonos también y siguiéndonos por las redes sociales. Muy bien, esperemos que comparta también y que también la gente que te sigue pueda estar con nosotros. Y tenemos otro gran invitado, Eduardo. Así es, nos acompaña el día de hoy uno de los fundadores de esta red social que se llama Iquique Alerta, una red social muy potente, lo mismo que Central Emergencia Iquique de Robinson Ortiz. Son dos personajes muy, muy importantes en las comunicaciones, en las redes sociales de nuestra ciudad, con muchísima gente, con muchos seguidores en cada una de ellas. Así que bueno, le damos la bienvenida una vez más a uno de los fundadores de Iquique Alerta, a Esteban Seguiel. ¿Cómo estás, Esteban? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Bueno, Robinson, nos conocíamos de antes, igual a quienes nos están viendo por las redes sociales y nos escuchan, también por la radio. Harto rato ahí apoyando a los colegas para que funcione esto. Vamos a contarle lo que se ha ido ocurriendo estos 15 días en la ciudad de Iquique, en mayor importancia y a nivel nacional, de esta solicitud, de este pedido de mejores tiempos de vida, le llaman mejores tiempos. Vamos a tratar de ayudar a entender lo que pasó y lo que va a seguir pasando de aquí, no sabemos hasta cuándo. Exactamente. Es un tema que, como bien decía, la idea de que Santi Pecadores Nay, Eduardo, ¿cierto? Queremos poder dar un espacio para que la gente también conozca y también sepa el otro lado, cómo trabajan, cómo se desarrolla este trabajo que es muy importante. No sé si ustedes se dieron cuenta que ayer a mi gran amigo Serpa le llegó un balín en la mano. Entonces, es el trabajo que es muy, muy, muy escondido, pero a la vez muy, muy importante con los medios de comunicación. A desmedro un poco de lo que va a ser los canales, que obviamente vemos puras cosas a nivel nacional, ¿cierto, Eduardo? Así es. Hoy día, bueno, la contingencia nos lleva a hablar de esto, y qué mejor que conversar con Robinson y con Esteban, que han estado in situ en los lugares, ¿no? En el caso de Robinson, directamente en todo lo que está ocurriendo, y en el caso de Esteban, en la dirección
de un tremendo equipo humano de colaboradores que lo siga y Kike Alerta, y que entregan a cada momento mucha, mucha información que ha servido de mucha utilidad para toda la región. Pero entremos en materia inmediatamente, vamos a conversar ya porque la gente los vaya conociendo y se vaya enterando de toda esta labor. ¿Dispara usted, disparo yo, diría, o no? Mala frase para esta hora, ¿no? Dispara usted, dispara yo, mala frase. Pero qué mejor que ustedes para conversar. Robinson, el otro día me llamó mucho la atención, quiero consultarte. Te vi en la intendencia, en una de las marchas que estabas cubriendo. Te quedaste sin aire, te gustó muchísimo hablar. Bombas lacrimógenas por todos lados. Una de las últimas, sí. Claro. Y cuéntanos qué ocurrió ese día y vamos enmenuzando todo lo que ha ido ocurriendo también en esta semana. Bueno, Eduardo, a mí me ha tocado trabajar, como dices tú, in situ, dentro de lo que es las marchas mismas, el enfrentamiento mismo entre manifestantes, con carabineros, qué sé yo. Pero es lo que yo elegí, lo que a mí me gusta, y por eso que me he metido en ese sector. Claramente trae sus riesgos, no es fácil. Pero también creo que en la parte comunicacional mía marco igual una historia en lo que yo hago, porque es primera vez que cubro, por ejemplo, un toque de queda. Es primera vez que cubro estas marchas que no se habían vivido, por lo menos hace bastantes años atrás. Entonces, para mí, de verdad, que es algo nuevo, es algo que no es fácil, pero que es la única forma de que la gente sepa lo que está ocurriendo realmente en el lugar. Y eso, claro, tiene sus costos, como dices tú, las bombas lacrimógenas, el peligro, como el peligro me pasó piedrazo, al colega, ¿no?, ayer, de este postón que le llegó, este balín que le llegó. O sea, son cosas que pasan, pero es el riesgo que uno corre. Pero yo lo hago, ¿por qué? Porque es la única forma de que la gente sepa realmente lo que está pasando en el lugar de la noticia. Es una nueva forma, por lo menos para mí o para Iquique, de poder llevar la información a la gente. Hay otras formas, tal vez, de hacerlo desde más lejos, compartir ciertas noticias que de repente llegan, pero en lo personal, en lo particular mío, yo quiero estar ahí, donde están ocurriendo las cosas, sabiendo que hay un riesgo de por medio, pero bueno, son, como dice, temas del oficio. Oye, disculpe, Eduardo, acá somos todos, algunos un poquito menos de 40, otros un poquito más. ¿No se sintieron un poco extraños con el tema de toque queda? Un poco como... bueno, usted a lo mejor vivió ese momento hace ya 30 años, pero un poco de vulnerar un poco la libertad de poder salir a la hora que uno quiera de la casa. Esteban. Mira, a ver, yo sí lo viví en mi juventud, pero el toque queda de ese tiempo fue muy diferente al toque queda. Dicen que para algunos fue un chiste. Para algunos hablaron así, ¿o no? Esto fue, de verdad, para como yo lo viví, esto es un chiste. Porque yo sé de colegas taxistas que anduvieron trabajando. Hay gente que se andaba moviendo sin salvoconducto. O sea, no hubo lo estricto que era el toque queda. Si nos damos cuenta, la gente igual se manifestaba después del horario toque queda. Claro. Entonces fue como, a ver, con el cuento del lobo. Ahí viene el lobo, pero el lobo nunca llegó. Sí hubieron personas que se sobrepasaron de ambos lados, pero no fue un toque queda estricto. Oye, ¿qué es lo más duro que vieron en el reporteo en la calle? Bueno, sabemos todo de todo lo que pasó en la noche y nos enteramos, yo creo que todos estábamos así con el celular, pero ¿qué es lo dijiste? Bueno, esto no puede estar pasando. Bueno, a mí personalmente, haciendo móviles para la radio y también haciendo la transmisión para CI, porque yo trabajo también en otra radio, entonces tenía que hacer móviles para la radio, transmisión en vivo con el celular, a eso sumarle el micrófono que uno tiene, entonces era un poco complicado cuando estás en medio de los enfrentamientos. ¿Qué fue lo complicado que me pasó a mí? Como dice Eduardo, el tema de las bombas lacrimógenas, un tema súper importante que no te permite poder trabajar bien cuando estás metido ahí mismo. Y lo otro, cuando uno de los militares me apunta con un arma, claro, claramente no matarme ni nada de eso, pero seguramente para poder hacer que se disperse un poco todo el tema con la gente, con los manifestantes en ese momento, no te reconocen. Entonces tuve que gritarles que era parte de la prensa, que por favor no me apuntaran. Y bueno, pude correrme, qué sé yo, y ellos entendieron en parte dentro de su locura, porque también, por ejemplo, yo trabajo en terreno y tengo mucho contacto con carabineros, con PDI, e incluso ya somos conocidos.
pero los militares que les dieron esta misión de salir a la calle no nos conocen. Entonces, te confundían muchas veces. Y ahí habían riesgos que uno corría porque a lo mejor te podía llegar un balín o te podían tirar bombas de lacrimógena directamente a ti. Fue como lo más complicado en el haber estado en terreno. Pero es lo único, el resto, todo bien. Aparte que un tema que me gusta, si bien es cierto, algunos me dicen, pero ¿cómo te irás a meter? Ten cuidado, mejor desde más lejos. Pero bueno, hay cosas que de repente a uno le gustan más y uno las hace igual, ¿no? Y en este caso pasó esto con estar transmitiendo los enfrentamientos mismos de las marchas en este caso. Correcto. Yo, hay algo súper importante que es el tema que por el cual los invitamos, ¿no? Uno ve la televisión, está pendiente de lo que van informando los canales nacionales, lo que está porque están en cierto modo a un lado del presidente, de la información que pueda llegar o emanar la moneda, pero qué importante es hoy las redes sociales, lo que haces tú, Robinson, con tu página, lo que haces tú, Esteban, con Iquique Alerta, ICI Noticias. Qué importante es porque uno tiene la realidad de lo que está ocurriendo acá, independiente que se pueda meter un video de algo ocurrido en otra ciudad, ¿no? O algo que estén, cuando se conectan en directo con alguna instancia de vocería de gobierno. Pero hoy la realidad es en el sillón o en la cama, si después ya eran después de las 12, y estar pendiente de lo que ustedes estaban haciendo. Y qué importante cómo las redes sociales, cómo las páginas de ustedes cobran vital importancia para llevarnos noticias a nosotros, que es un punto pero sumamente favorable para quienes estamos viendo, pero para quienes están cubriendo, complicado, inclusive hasta los casas noticias que envían un video, ¿no, Esteban? Bastante complicado. Mira, lo mismo que decía Robinson, yo conozco bastante funcionarios que vinieron al alto hospicio. Yo salí después de todo que queda con el auto a ver las barricadas, a ver hacia... ¿Tiene salvoconducto, no? No, ya. Porque la locomoción colectiva no le dieron salvoconducto. Ya. Y llegué hasta la Plaza Belén. Y ahí un funcionario que me ubica me hizo que me retirara, que no grabara, que me fuera. Porque ya estaba con el gas de la bomba de Molotov. Pero, ¿cuál es el problema? Que la gente que está en la casa escucha ruido. Para ellos son balazos. Es una bomba, pero no están claros. Están en un horario en que lo escuchaban a 6, 7 cuadras y no sabían qué pasaba. Entonces, esa es la importancia de la red social, que te va informando in situ o te va con los mismos colaboradores, te va mandando información, que nosotros, por supuesto, la verificamos. No mandamos la información de inmediato porque hay mucha información que es falsa. Ya han salido muchos videos de cosas que son de años atrás y las acomodan. Entonces, verificamos y recién las publicamos. Y a la gente le sirve, hay gente que se ha evitado salir por calle, se está informando de la misma manifestación, de los disturbios, ¿ya? Y por nuestros colaboradores vamos informando a la gente, claro. Evita transitar. Claro. Ahora, yo creo que ustedes también en su casa se están preguntando, también en sus celulares, ¿cómo opera este sistema de Facebook Live que nosotros mismos estamos haciendo ahora? Pero... ¿Cómo llegas tú, Robinson, a poder generar esta audiencia que yo vi en algunos momentos más de 1,000 personas viendo? ¿Cómo generas esto? ¿Cómo es este trabajo? Debe ser un trabajo como hormiguita, una transmisión tras otra. ¿Cómo se hace esto? Bueno, efectivamente, René, este trabajo es un trabajo que por lo menos por CI Noticias lleva 5 años. ¿Cómo? Porque acá no solamente existe el Facebook, el fanpage conocido por muchos. Acá hay otras aplicaciones con las cuales nosotros trabajamos. Por ejemplo, está Zelo, está WhatsApp, están los canales de YouTube, está Twitter, está la página web. Entonces, hay varias plataformas por las cuales nosotros también vamos recabando información. Si bien es cierto, yo estoy mucho en terreno, pero claramente no puedo cubrir todo lo que pasa en Iquique. Entonces hay mucha información que me llega por otros canales, se corrobora claramente para que sea información oficial. Fidedigna, ¿cierto? Yeah. Y eso mismo nosotros lo vamos compartiendo. Ahora, ¿qué ayuda a que hayan 1,000 personas viendo una transmisión? Es el trabajo del día a día, el compartir, el estar en muchos lugares, en tener bien activas las redes sociales, en...
en tener contacto con la gente día a día, por las distintas plataformas, todo eso hace que esto se vaya alimentando, y va subiendo la cantidad de usuarios. Al subir la cantidad de usuarios, cuando tú haces una transmisión en vivo, claro, es mucha la gente que la va a ver. ¿Por qué? Porque es mucha la gente que también la va a compartir, es mucha la gente que va a generar todo este tema debido a lo que tú estás transmitiendo. Entonces, por ello es que al final, como dices tú, a veces llegamos a 1,000, hasta 2,000 personas viendo. Y publicaciones que pueden incluso, tengo una publicación que hasta el día de hoy yo la puedo ver y tiene un total de personas que la visitaron de 1,000,000 y tanto. Estamos hablando de 1,000,000 de personas. Un millón de personas es demasiado. O sea, demasiado. Son como 4 estadios Tierra Campeona nuevos, ¿no? Claro. Ahora todo también va a depender de cuál fue la noticia que te generó tal impacto. Y para ello es el trabajo del día a día. Entonces, por ejemplo, lo que pasó ahora con la zona de emergencia, con el tema del toque de queda, a mí, por ejemplo, en las últimas semanas me subieron como 4,000 usuarios más. 4,000 usuarios más, claro. En una semana. Eso es bastante en una semana. Claro. ¿Y por qué? Por lo que se estaba generando, por lo que estaba pasando. Pero para ello tú también tienes que mostrar lo que está pasando. Claro. O sea, si tú te vas a quedar en la casa y que te manden cosas y tú las vas a ir subiendo, o el copy y pega, como dicen por ahí, no va a generar ese impacto. Claro. Claramente no lo va a generar. ¿Cómo es el sistema de Kike Alerta? A ver, nosotros empezamos 15 personas. 15 poquitas ya. Al final de 2013. Ahí fuimos creciendo y nosotros mismos éramos los que nos informamos, nosotros, nada más. De ahí quedamos el Face y seguimos en la calle. Somos bastante personas que tenemos vehículos propios. Entonces, cuando nos llega la información, si estamos cerca podemos trasladarnos, como lo último que aconteció en la catedral. Ahora, si estamos lejos, traslada otro administrador, otro usuario que nos manda la información. Porque aquí queda crecido a lo largo, entonces cuesta. Cuando la información es nuestra, la enviamos al tiro por las salas. Qué bueno, que son ahora tenemos ya las 6 salas de WhatsApp. Las 6 salas de WhatsApp, el Face, Twitter, el Instagram y ahora el Telegram. ¿Ya? Entonces cuando es nuestra, la publicamos inmediato. Ahora, ¿oye?, cuando un usuario nos envía, ¿ya?, tratamos de corroborar con 3 o 4 personas que nos estén dando la misma información. Claro. Porque, como dice Lorenzo, la gente llega y nos cree a nosotros lo que le estamos informando. ¿Cuántos fans tienes tú actualmente en tu cuenta de Facebook? ¿Cuántos fans? En Facebook, la última... O sea, seguidores tenemos 144,000. O sea, 144,000. Son seguidores estables. ¿Ya? ¿Ya? Pero hay informaciones que van quedando. Y la gente la puede ver en 2 o 3 meses más y vuelve, entonces te va aumentando la visión. Yeah. Y ojo que eso también trae complicaciones. Lo que pasa es que hay gente que toma esa información que fue hace 2 meses de una colisión. La ve y la comparte. Y tú la ves y dices, oye, una colisión en la esquina, pero es falso. Porque yo estoy mirando, no hay nada. Entonces las personas comparten eso que ellos revisan en el Face nuestro, en el Face de Robinson, y las comparten. ¿Y tú Robinson, cuántos fans tienen? Bueno, estaba viendo justamente eso, René. Gente que les gusta la página son 87,512 personas y la gente que la sigue son 94,123. Yeah. Esa es la gente que está constantemente viendo lo que nosotros publicamos. Y se supone que tú recién lo acabas de compartir también para que tus seguidores nos puedan ver a nosotros también, porque eso es importante. De hecho, eso es lo bueno para ustedes también, que hoy día los va a ver más gente todavía. Claro, es como, claro, pero... Piensen ustedes que si los seguidores de Robinson y los seguidores de Kike Alerta los siguen a ustedes, o sea... Vamos a tener que pagar después el piso, ¿no? Vamos a tener que pagar el piso. Oye, bueno, ustedes en su casa... A la gente que está viendo esta transmisión, bueno, hemos tenido algunos problemas técnicos, pero parece que estamos bien ahora. Y está Yegreski, que va a ver cuáles son las preguntas que ustedes le quieren hacer, o los comentarios que le quieren hacer también a estos dos muchachos, a estos dos, yo creo que ya próceres de las comunicaciones del siglo XXI, ¿eh? Porque obviamente las cosas van cambiando, y pueden dar su opinión. Y también uno de ustedes va a ganar una tablita y unos traguitos en Lucky 7 de Casino, que lo vi hoy día, que yo no había pasado por abajo, pero me dio mucha risa. O sea, risa entre comillas, claro. De que se...
que es una fortaleza, sí, y sí. Todo, y ha sido toda la, todo igual, ¿no? Sí, ahora como sí. Quedó, yo creo que por lo menos quedó, pero bien asegurado el casino, sí, para como quedó ahora. Desde el momento este video que ponen cuando dan vuelta el auto, no lo tenemos en el archivo. Igual, Sebastián, usted puede estar mostrando imágenes también, ¿eh? Pero cuando dan vuelta el auto, yo creo que es enigmático. O sea, ese es como un antes y un después, ¿no? Sí, y ahí, o sea, el vehículo, la cantidad de personas que llegó para darlo vuelta, o sea, tú podías pensar, dieron vuelta al vehículo, ¿qué iba a pasar en el casino? Lo que pasa es que el auto fue como la... ¿cómo dices tú? Después de esto, ¿qué se viene? O sea, claro. Si fueron capaces de agarrar ese auto y darlo vuelta, chuta, son capaces de lo que venga. Y así fue realmente, porque yo creo que la imagen más violenta de toda esta paralización, o sea, de estas marchas, fue con eso, porque eso fue el primer vandalismo que hicieron prácticamente cuando comenzó todo esto. Como visto. Claro, sí, lo visto. Sí. Fue el tema del auto, el casino, y de ahí ya podemos ver todo lo que vimos, el resto. Ahora, ¿ustedes creen que... en este caso, tanto Quique Alerta como Seguir Noticias, como Revolviendo el Gallinero, como otras páginas también que le damos la gracia de decir si nos están viendo, ¿creen que han aportado un poco en poder descentralizar la información, de no ver solamente en los canales nacionales, que obviamente es Antofagasta, Santiago y Concepción? Bueno, yo creo que, bueno, tú nombraste a Tres y Quique Alerta, el Gallinero y Seguir. Creo que no todas sí aportan como debiera ser. Creo que el tema de las comunicaciones es un tema serio, no es un tema para la chacota, no es un tema con el cual uno tiene que jugar. Yo siempre lo digo, el tema de las comunicaciones es un arma, que si no la sabes utilizar, te disparas tú mismo, y eso no puede pasar. Las noticias son cosas serias, la información es seria, tiene que ser real, veraz y todo eso. Ciertas plataformas de Facebook sí han aportado a eso, porque las plataformas de redes sociales, tanto como Facebook y todo eso, pueden ser bien utilizadas como mal utilizadas también. No necesariamente las han utilizado de manera correcta. Yo puedo hablar por Seis Noticias, también conozco a Quique Alerta, también hace mucho tiempo, y creo que ahí por lo menos hay 12 fuentes en cuanto a lo que es redes sociales que la gente puede confiar, creer, por lo mismo que te estamos contando, por la forma que tenemos de informar. Para mí esto no es un juego de partida. Entonces, creo que sí, algunas aportan bastante a la región. Oye, bueno, vamos a seguir conversando con nuestros amigos Esteban y Robinson, que nos tienen mucha información. Ustedes, los invitamos a que sigan, a que compartan con nosotros. Nosotros vamos a ir un corte, contento ya de que se pudo solucionar el problema, es importante. Bien. Ahora más lluvia y todo. Chiquillos, por favor, compártanos ahora sí que está bien. Y nosotros volvemos enseguida con más Santos y Pecadores Night. No sé dónde se me fue el Eduardo, fue al Pipi Room, ¿no? Estación de producción. Claro, Pipi Room, porque bueno, acá está... Anda de tramoya. ¿Ah? Anda de tramoya. Anda de tramoya, claro, exactamente. Está la Yegreski. Yegreski, ¿tiene alguna información o lo damos a la vuelta? ¿Hay alguien que ha comentado algo? ¿Sí? Sí, hay algunos comentarios. Vamos, dale. Aquí tenemos a José Luis, que escribe: buena pega de las páginas, saludos, a gran saludos, grande Robinson. Muy bien, gracias. Aquí nos mandaba Marcos un enlace para poder formar parte de Iquique Alertas, un grupo de sí, WhatsApp. Sí, porque hay como muchos grupos en WhatsApp también, ¿cierto? Tenemos 6 salas de WhatsApp, pero ahora estamos trasladándolo todo a Telegram, porque Telegram nos da la cantidad de tener 20.000 personas ahí. Ya, entonces, Telegram, es como un nuevo WhatsApp, ¿no? ¿Ya crees que usted conocía Telegram? Sí, lo he utilizado. Y sí, hay muchas personas que actualmente lo están utilizando, creo que porque también tiene confidencialidad. Sí, y es más estable. Ahora, las personas que deseen que sean alerta, que nos vean en el Face, y ahí por interno no les damos el Yo una vez me metí aquí alerta y me echaron. ¿Por qué? Porque puse... Lo voy a comentar a la vuelta comercial. No me acuerdo muy bien, pero me parece que aquí el hombre también fue el que me echó. Pero después lo voy a ver. Cuando me echaste de Quique Alerta, ¿te acordáis? ¿De qué es lo que era? ¿Me echaste algo? ¿Te acordáis cuando estos foros de Quique Alerta? Mira, vamos a hablar en el corte y ahí ya, tú me... No entendí nada porque no llegaste. Claro. Oye, vamos y volvemos a un corte comercial en este Santos y Pecadores Night, aquí desde el restaurante Santorini. Vamos y volvemos. Muy bien, y seguimos en este Santos y Pecadores Night con... en esta mesa increíble con estos dos personajes de las comunicaciones, Robinson y también Esteban de Seguir Noticias y también
de Iquique Alerta. Eduardo, estamos comiendo algo rico, ya lo vamos a mostrar, ya lo vamos a mostrar. No tenemos la... Pero ustedes en su casa, por favor, sigan comentando, vamos a leer las preguntas. Pero, Eduardo, nosotros tenemos a nuestros auspiciadores, en este caso Santorini, amigo mío, para que usted nos haga esa mención. Así para es. El día de hoy. Restaurante Santorini trae a Iquique la mejor selección de comida mediterránea. Auténticas recetas griegas, italianas y fusión greco-chilenas que te transportarán a su origen. Te esperamos en Avenida Aeropuerto 2808. El delivery es al teléfono 22-21-572. 22-21-572. Ese es el delivery de Santorini Restobar. Santorini Restobar, comida mediterránea para tu mesa. Para tu mesa, muy bien. Mira, ahí estamos viendo esa pizza espectacular, ¿eh? Está increíble ahí. Oye, es una bueno. Esta es una pizza que se llama mediterránea. ¿Y la hamburguesa? Ah, la hamburguesa también, ahí la vamos a mostrar también, mira, con nuestra cámara móvil. Espectacular. Oye, muy bueno. Espectacular, Eduardo. Sí, es una hamburguesa que se prepara acá en la casa, no es comprada, es hecha acá, con una masa muy fina, muy bien trabajada. Es muy parecida a la masa que se prepara para la pizza, con distintos tipos de verduras, entre ellos también cebolla morada, que le da un toque muy especial, y queso fundido en la preparación, acompañado con unas papas ahí, con una salsa especial, es bien, bien rico, ¿no? La comida. Aquí nuestros invitados están disfrutando también de la comida. ¿Les quedó? Sí. Quedó algo, ¿no? Queda poco, está espectacular. Oye, y también saludar a nuestros amigos de Nautilus Producciones. Si quieres hacer una producción audiovisual y transmitirla en vivo por las redes sociales, quieres tu propio programa de TV por Facebook Live y no sabes cómo hacerlo, bueno, tienes aquí una idea televisiva y también quieres dar a conocerla, para ello existe Nautilus Broadcasting, con una amplia experiencia en transmisiones en vivo en Chile. Puedes también contactarnos al teléfono nautilustrans10@gmail.com y también nos pueden seguir en la página de Facebook Nautilus Broadcasting, también en nuestro Instagram, ¿ya? Así que Nautilus Broadcasting es transmisiones para tus ideas. Eso, muy bien, por fin salió. Oye, hay preguntas después de un año. Hay preguntas de la Yegreski. Usted tiene varias cosas que nos quiere contar a nuestro invitado. Sí, bueno. Bueno, Grecia Contreras nos escribe: buenas noches, ¿qué nombre le dan ustedes a todo lo que está sucediendo en Iquique y en Chile? Esa es una, ténganla ahí presente. Pero, ¿y respondemos al tiro? Respondemos al tiro, ¿no? Ya, respondemos a Grecia. Sí. Robinson. Respondemos. ¿Qué nombre le ponemos a lo que está ocurriendo acá en Chile en estos momentos? La verdad es que tiene como mucho significado todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Si bien es cierto, uno de los nombres que se caracterizan en todo esto es la igualdad de condiciones para todos en todo tipo de cosas, ya sea en sueldos, en trabajo, tanto para el hombre, para la mujer, el tema también de la igualdad entre los que tienen más con los que tienen menos, ¿cierto? Una lucha constante que es la tónica que se ha dado en estos días. Entonces, más allá, de verdad que son muchas las cosas que se pueden decir de lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país. Luchar por lo que uno quiere, por lo que la gran mayoría de la gente quiere, pero de manera como corresponde. Creo que hay muchas marchas que se han realizado de manera pacífica, de manera familiar, de manera cultural, y han resultado súper bien. Pero lamentablemente en algunos casos han terminado en desmanes, que no es lo que nosotros queremos. Queremos que sea una lucha tranquila para lograr los objetivos que todos queremos. Finalmente todos queremos un cambio en nuestro país, pero para eso tenemos que pedirlo como corresponde. Esteban. Esto yo le pondría descontento social por la desigualdad. Eso yo creo que sería un nombre, porque es la desigualdad. A todo Chile le afecta. De una u otra manera, las jubilaciones, la AFP, los trabajos, la vivienda, la salud, la educación. O sea, a todos nos afecta, a nosotros, los mayores, vienen nuestros hijos, vienen nuestros nietos. Entonces, ¿qué queremos? Un Chile mejor, un Chile más social, en que todos podamos, lo que decían, el chorreo, que a todos nos llegue, no tengamos tanta diferencia. ¿Ya? Y sí, igual que Robinson, llamamos a respetar las manifestaciones, estoy muy de acuerdo. Hay que manifestarse, pero que sea con alegría.
pero respetémonos. Porque el derecho de ellos termina cuando empiezan mis derechos. Exactamente. Perfecto. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Teníamos otra pregunta. Sí. Bueno, Grecia, más que preguntas, es un comentario. Dice, soy venezolana y me disculpan porque sé que hay descontento general. Pero es el mismo guión que vivimos en Venezuela. Ese por un lado. Por otro lado, tenemos el enlace directo para Iquique Alerta, para un grupo de WhatsApp. Y también Andrés Díaz Espinosa nos escribe, un ciudadano informado es un ciudadano preparado. Ese es el objetivo de Iquique Alerta. Vamos por más. Mira, muy bien, ¿eh? Tiene varios adeptos. Exactamente. Oye, me hombre de me radio queda, también, Andrés. Hombre de radio. Sí, él es de La Mega, ¿no? De Radio La Mega. Radio saludo La Mega. Para saludo a la amigo. Gente de La Mega, de todos sí, los medios de sí. comunicación, ¿eh? Porque de a poco estamos haciendo algo por Iquique, que creo que eso es importante. Sí, sí, sin duda. No, un hombre que además le gusta el trasnoche de radial. Así que, y Robinson está en La Mega, además. El señor de la noche. Señor de la noche, sí. Sí. Oye, rescato algo que dijo una de las televidentes, si lo llamamos así, ¿no? Que tiene que ver con Grecia, Grecia Contreras, que escribió, que dice que es como un guión de algo que ya vivimos en Venezuela, dice ella. Y a mí eso me asusta un poco, porque espero que no lleguemos allá, ¿no? Está, creo que, todo el país luchando por poder avanzar, por poder tener justicia en todo, ¿no? Salud, educación, en todo lo que se ha hablado durante estos 15 días. Pero el comentario de ella es muy válido, porque ella está acá. Ella le tocó vivir este proceso en Venezuela y no es menor lo que ella dice. Y eso me llama y me causa un poquito de temor, pero esperemos que no. Creo que nuestras autoridades, todas en general, todas, hablo desde La Moneda hasta la gente que está en el Congreso, todas las autoridades regionales de todos los partidos políticos, yo creo que les quedó bien claro lo que dijo la gente, de la forma en que se manifestó. Quedó bien claro que hay que hacer algunos cambios. Hoy se está trabajando en algo y esperemos que ese trabajo tenga sus frutos para todos y que se puedan unir. Hace algunos días atrás habló el ex alcalde, en el cual decía... ¿Lo estoy sacando de senador ya? Ya, lo estoy sacando todavía, de senador, disculpe. Todavía... Saludos, tío. Saludos, tío. Mauro, disculpa. Dio unas palabras en las cuales en el Congreso le dieron la palabra a él y dijo, por favor, dejémonos de discutir y unamos ideas para aportar al gobierno, seamos todos aporte. Dejémonos de estar discutiendo. Y creo que fueron palabras muy sabias, quizás de un hombre que tiene mucha experiencia en el bagaje político y que creo que también está conmovido con lo que hoy estamos viviendo. Que nadie, no hemos pasado desapercibido nosotros con lo que sucedió, y menos el mundo. De todos lados han opinado en esto. Y creo que así como nos dimos a conocer con todo este problema, creo que tenemos la capacidad de poder reinventarnos como ciudadanos, como país, para poder avanzar y salir de toda esta temática que hoy nos tiene sumergidos con una incertidumbre. Hoy, desde hace 3 días que llevamos días un poco más calmados, más tenues con las marchas, un poco más relajados, por decirlo así. Y esperemos que esto vaya decayendo para que también esto vaya tomando la normalidad de todos, porque discutí el otro día con gente a través de las redes sociales. Hoy quemar un supermercado, chiquillo, no es un tema de no, si los de supermercado tienen el seguro y tienen todo este tipo de cosas. No es el tema de quemar o no o saquear un supermercado. El tema es que, independiente de la gente que queda sin trabajo, está la gente, las pymes que abastecen ese supermercado. ¿Cómo nos abastecemos nosotros? ¿Cómo nos abastecemos nosotros? La gente que viene de repente de Pica a ofrecer sus productos. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que pensarle a la hora de escribir. Y espero que la cordura prime entre todos. Acá creo que cada uno de este grupo, más nuestro equipo, el equipo tras cámara, creo que todos tenemos nuestra posición política ante una situación. Pero somos capaces de poder sentarnos a conversar y de poder dialogar y de querer aportar para poder desarrollar esto. El tema de las burlas creo que hay que dejarlas de lado. El tema de estar enrostrándose algo encima,
creo que hay que dejarlo de lado. Hoy tenemos que mirar hacia adelante y poder avanzar como país. Creo que es lo más necesario en este momento. No sé si comparten ustedes, chiquillos, con lo que... Como decía Esteban, hay un descontento social. Y en este descontento social estamos todos nosotros, independientes, como dices tú, Eduardo, de los temas políticos. Uh-huh. Si eres de izquierda, derecha, de centro, de donde seas, el descontento social es generalizado. Pero ya se hizo una manifestación grande que duró más de una semana. Ahora la cosa va bajando, pero así todo también hay grupos que llaman a que esto siga. En la medida que esto siga, no, tampoco vamos a avanzar, porque no podemos vivir en una constante de manifestaciones, de marcha o de delincuencia, uh-huh, que lamentablemente también se mete en todo esto. Yo creo que ahora hay que bajar un poco. Las autoridades claramente ya escucharon lo que estaba pasando, o ya escucharon lo que nosotros le estamos pidiendo. Ajá. Y ahora dejemos que ellos actúen. Veamos qué pasa. Si claramente no se ve una respuesta por parte del Estado, bueno, a lo mejor tendrán que volver las marchas o las manifestaciones. Pero hay que parar un poco, yo creo. No podemos vivir en esta constante todos los días. Sin duda, no nos lleva a nada. Esteban. No. Claro, es que yo creo que se ha pedido tantas cosas que son legítimas, que tenemos que darle un tiempo a la autoridad. Porque se ha dicho bien que viene hace 30 años atrás, más de 30 años atrás, muchas cosas gratis. Empezamos con la AFP, que viene desde atrás. Al presidente actual le explotó la bomba. Quizás no muy bien asesorado, no supo al momento poder reaccionar. Pero ahora ya unas medidas que podríamos llamarla de parche. ¿Ya? Pero dejemos ese tiempo. ¿Usted cree son medidas de parche y no medidas que van a cambiar un poco lo que está pidiendo? Son de parche, para mí parece que son de parche. Te pongo un ejemplo: la electricidad. En el sur son centrales hidroeléctricas. ¿Por qué tienen que estar subiendo la energía constantemente si no pagan el agua? ¿Ya? Oye, el aumento de el 40%, no es 40, es un 5% nomás, porque los 35 lo pagan. Entonces la gente que no sabe escuchó, oye, le van a cobrar el 40% del rural complementario. No es 40, le aumentaron el 5%. Entonces hay muchas cosas que son de parche ahora. El aumento de las jubilaciones. Oye, a los 78, 80 años le van a aumentar el 20%. ¿Estamos seguros que vamos a vivir más de 100 años? ¿Cuánto dijeron? ¿114 lo que vamos a vivir ahora? ¿Estamos seguros? ¿Dónde queda ese dinero? ¿Dónde queda ese dinero? Claro. Nomás FP, dicen algunos. Hasta los 27 años nomás puede heredar a alguien. Dice que está estudiando. ¿Cómo les ha cambiado un poco la vida después de este éxito en sus redes sociales? ¿Cómo te ha cambiado a ti la vida, Robinson? Yo recién hablaba con Esteban de cuánto tiempo llevamos en este tema. Yo acá en Iquique llevo 5 años en los medios de comunicación ya formales. Comencé a los 17 años trabajando en radio, qué sé yo, pero no acá en Iquique, yo soy de afuera. Pero Iquique me ha dado... ¿Usted es viñamarino? Claro. Claro, pero Iquique me ha dado la oportunidad de poder estar acá y poder desempeñarme en lo que siempre me ha gustado, y eso lo comencé hace 5 años. Claro que va cambiando la cosa, porque yo hace 5 años atrás era un mortal como todos, nomás un desconocido, y hacía mi vida normal, que no es malo, pero una vez que te metes a este tema y te vas haciendo conocido, créeme que te va cambiando la cosa. Incluso a veces yo, claro, tiro la talla, hasta de rostar de repente te pasa. ¿Por qué? Porque andáis en la calle y hay gente que te pide fotos. Aunque no lo digas, tú puedes decir, pero acá una foto, eso pasa con los artistas. No, ¿en serio, verdad? De repente. ¿Te han pedido fotos? Claro, de repente. Oye, usted. Eduardo, te dije. Me dicen, usted es el de CI, ¿cierto? Sí. ¿Quiere una red social? Ah, podemos sacar una foto. Yo no entendía, yo no sé qué quería, que yo le saquiera una foto a ella. Listo. Después, otra oportunidad también. O te pasa que en la calle, oye, muy bien con lo que hace, sigue adelante, todo bien. Pero también créeme, René, que esto te gana mucha gente que te quiere. Pero también hay muchos detractores. Hay mucha gente que porque no opina al 100% con lo que tú publicas, o en este caso, por ejemplo, con todo lo que está pasando ahora, te tildan de un sector político, y como ellos son del otro, no están de acuerdo, y también recibe amenazas. O sea, tiene algo que es muy bueno, pero también algo que es muy negativo. Amenazas de que no sé, porque te van a agarrar por ahí. Tiene temas muy complicados cuando ya te haces más conocido. Pero también tiene lo otro, que es lo que de repente te alimenta un poco el ego, eso de que la foto o ustedes de acá, yo lo veo aquí, usted sale allá. Pasa uno por esos temas que a veces son muy buenos, pero a veces son complicados. En el caso suyo, yo creo que es muy diferente, Eduardo, ¿no? ¿Cierto? ¿Usted más abastece de lo que le van entregando la gente o también está en terreno? Yo soy, por mi trabajo, yo no en terreno, yo trabajo en taxi.
Entonces, lo comentábamos con Robinson. Yo en la noche, yo trabajo generalmente en la noche, así que en la noche accidente, todo eso, lo estoy viendo yo. Y si te pasa, a mí un guardia de software me reconoció por la voz. Y entonces, no, me dijo usted de Kika Alerta, porque no por la voz. Y usted, no, yo estoy en la sala 6, no, ese soy yo. Mira. O sea, por la voz. Y mucha gente que sí. ¿Explicó lo de la sala? No lo he explicado todavía, yo parece que está en otra sala de otro, no, pero Ricky que alerta y me echaron. ¿Por qué me echaron? No lo sé, güey. Usted fue el que me echaron. No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a nosotros igual, hay gente que nos tiene, digamos, entre comillas, puede ser mala, porque nosotros somos bien estrictos, nosotros no aceptamos comentarios de las noticias, no aceptamos debate de las noticias, ni que se comenten sobre las instituciones. Ni solamente la información deportivo, como tal. Nada. No aceptamos, oye, esa información es esta. Búsquela, hay otros canales, hay otra sala donde usted va a comentar. Acá la información. Y es por lo mismo que hemos ido, se han sancionado a personas por 24 horas y después terminan siendo expulsadas. ¿Ya? Pero así, de todas maneras, tenemos 6 salas de WhatsApp. O sea, tenemos ahí 1.500 personas. Y tenemos a esas personas viendo una hora, ¿no? A toda la gente de... Está, porque los administradores estaban viendo eso. ¿Ya? Oye, vamos a... Está nuestra amiga Silvina. Caroline. Gracias. De gracias a Santorini, por supuesto. Entonces, que está con nosotros. Sí se nos complicaba. Perdón. Nosotros somos, por posibilidad jurídica, por elección, nosotros somos 6 dirigentes, más 2 asesores que tenemos, que un periodista y un encargado de informática. Pero tenemos administradores 27, en que hay un sinfín de administradores de... Empecemos de una doña casa hasta funcionarios públicos. Entonces ellos son los que también se van encargando de ver las salas. Pero de igual manera, llega el momento que se les complica compartir información en las 6 salas. Entonces optamos por irnos a Telegram. O sea, WhatsApp ya no... ya quedó caduco. No, se mantiene, es que hay gente que se va a quedar igual en WhatsApp. Ya, pero el hecho es bajar la cantidad de salas, porque, oye, compartir una información después de los administradores en 6 salas y después irte a Instagram para publicarlo para que salga feo a ti, te confunde. Entonces esa es la idea, pero la gente te va reconociendo, te agradece por el Facebook, por el WhatsApp, gracias a la información, y tengo mucho contacto interno porque me van haciendo las preguntas. Oye, preguntas que no te vas a imaginar. O sea, ayer a las 3 de la mañana me estaban preguntando qué consultorio estaba funcionando. Pregunta en la farmacia y todo eso. Yo publico en la farmacia generalmente de la noche, sí. Pero el consultorio, ¿qué consultorio está atendiendo? Oiga, ¿dónde hay una veterinaria? Y le rollo, tiene que le pasar a Robinson. La gente siente una sirena y dice que es incendio. Es que sabe lo que hace Esteban, y para que lo sepan ustedes también, sí. Chiquillo. Al final, este mismo sistema nos va exigiendo cada día más. Sí. Si bien es cierto, cuando recién empezamos, tal vez a Esteban le pasó lo mismo, éramos unos entregadores de información. De cualquier tipo de información, pero hoy día ya nos exigen, como dice Esteban, de cuál es la farmacia de turno, por qué está sonando la sirena acá, hay paro mañana. Y te exige mañana, la gente. La ruta A16 está habilitada, ¿cómo está? Hay accidente. Y uno ya no te podés quedar ahí, no sé. Pues. Te doble exiges. ¿En qué momento descansan, chiquillos? ¿En qué momento descansan? Yo soy 24-7, no sé, mi amigo Esteban acá. Casi no descansan. Tú te acuestas con el teléfono en la casa, baja el volumen, claro, porque está acá al lado. Claro. Le bajo un poco, pero igual suena. Me está vibrando. Ay, espera. Sí, uno lo baja. A uno le gusta. Mira, a mí me gusta por pasión. Y las personas que me apoyan es lo mismo. En las redes sociales nadie es pagado. Ya, todos lo hacen por voluntad propia. Ahora sí, mira, Esteban, y para que quede claro. Yo, escuchando a Esteban, sí trabajamos de manera distinta, sí, en las redes sociales. Si bien es cierto, nuestra misión es entregar información a la gente y noticias, pero tenemos una forma distinta de trabajar. Esteban hablaba que son una agrupación, son con... ¿Cómo es que personalidad digamos? Jurídica. Con personalidad jurídica. No reciben plata, sueldo de nada. Lo mío es una empresa que sí recibe dinero de auspiciadores. Trabajo de otra manera. Y no tengo esa cantidad de gente que tiene Esteban, por ejemplo, para trabajar. Es distinto la forma de trabajar. Pero en el fondo es lo mismo, es entregarle información a la gente. Y en estos momentos, con esta circunstancia, la gente decidió. Mucha gente que no salió porque había una manifestación y es porque la red social lo enfermó.
Entonces, eso ayuda, y en todo sentido, como tú comentabas, la farmacia, las rutas cerradas, los cortes de matriz, de agua potable. Entonces la gente ya te exige y te pregunta. Oye, si se levantan preguntando, ¿cómo está la subida a auspicio? ¿La ruta de estabilidad? ¿A Pozo cómo estará? Entonces tienes que ya empezar a ampliar porque te preguntan, te exigen. Bueno, en sus casas es importante también que ustedes, si tienen alguna pregunta o algo que hacer en el caso de Arquique Alerta, o también con Robinson también... Seis noticias. Porque no tan solo, yo creo que Robinson, tú has pensado a lo mejor, pero mira, eso yo creo que lo hemos dado a la vuelta para preguntarle cuáles son los nuevos proyectos para los dos, porque obviamente no creo que se quede con las puras noticias, debe haber a lo mejor algún otro desarrollo, ¿no, Eduardo? Así es, bueno, están, yo me imagino, en otras actividades, y aclarar algo en el caso de Quique Alerta, que Esteban tiene, o el grupo de moderadores de Quique Alerta, tiene seis salas de WhatsApp, ya con 250 personas, y además ahora una sala, dos salas, ¿no?, de Telegram que ya se están llenando, donde además llega mucha información. Llenar seis salas con 250 números es muchísimo. Es mucha gente la que está enviando información constantemente, y eso nosotros obviamente nos vemos favorecidos con toda esa información que es muy necesaria. Chiquillos, vamos a ir a una pausa cortita. Nos avisan que además viene una marcha en camino ya por la altura de la Atalaya, más o menos. ¿Y ustedes están acá? pero tenemos nuestra gente trabajando. Así que vamos a ir avanzando, vamos a ir a una pausa cortita y ya regresamos en este Santos y Pecadores Night junto a todo este equipo y nuestros invitados acá en esta noche de Santorini y Restobar. Ya estamos de vuelta en este Santos y Pecadores Night de Santos y Pecadores aquí en Restaurante Santorín. ¿Qué decir? Cumbre de Radio Bravísima, hombre. Bueno, estamos saliendo por el fanpage de Radio Bravísima también. Es el tema, se me quedó pegado un poco. Oye, estamos de vuelta con dos tremendos invitados, con Robinson Ortiz, con Esteban Seguel, ambos en personas que nos han entregado mucha información durante todo el tiempo, pero estas dos últimas semanas han sido vitales para todos nosotros en cuanto a lo que hemos querido saber de lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. Tanto Robinson, que es Central Emergencia Iquique, y Esteban de Iquique Alerta, son personas muy, muy involucradas con las comunicaciones, con informaciones al detalle. Ayer, a través de ellos, también nos enteramos de los accidentes que ocurrieron en la madrugada, ¿no? Un accidente muy, muy fuerte, muy, muy grave en el sector sur de nuestra ciudad, como también de muchas otras noticias. Y hoy día fueron invitados al programa, dada la contingencia que vivimos, que es lo que nos está afectando hoy en nuestro país, que lo hemos detallado, que lo hemos conversado en esta hora y media de programa. Y también saber en qué están ellos, ¿no? ¿Cuáles son sus proyectos también de aquí para adelante? ¿Cuál es la senda que van siguiendo? Y chiquillos, les paso el dato. O sea, si sienten mucho ruido o cena, porque quizás se acerca parte de la marcha que venía desde el centro y pueda pasar por acá. Le dejo la palabra y le cedo la palabra a ustedes. Bueno, Esteban, usted. Mira, yo creo que es lo que viene para nosotros como Quique Alerta. Se va a ir viendo según las circunstancias. Como he comentado, nosotros empezamos 15, 20 personas. Y ha ido creciendo por el tipo de información y por la credibilidad. Si necesitamos más salas de WhatsApp o de Telegram, las vamos a crear. Porque lo que dice nuestro logo dice, informar es prevenir. Entonces eso es lo que nos lleva. Como les comentaba, somos todos voluntarios. Quizá una página web, más adelante, o poder hacer alguna transmisión en vivo una o dos veces a la semana de información o de resumen de las informaciones locales, que en realidad a nosotros lo que más nos interesa, y creo que en eso vamos a concordar con Robinson, es las informaciones locales de esta región, ya que los canales nos llenan de informaciones nacionales y lo de acá es poco. Hay como un punto, o sea, cuando fue el problema con el regimiento granadero, dijeron atacaron la intendencia de Iquique en un canal nacional, o sea. Sí, lo corrigieron después. Claro, después lo corrigieron. Entonces, la idea nuestra es seguir informando, seguir cooperando con la comunidad y engrandecer
en este caso Quique Alerta, con... Ya bueno, ya nos expandimos. Nosotros siempre he dicho, no queremos la cantidad, queremos la calidad, queremos que la gente que nos coopera, la que llega a moderador, la que va a tomar la directiva en la próxima elección, sea gente seria que le interese informar a la ciudadanía, de cooperar. Nosotros empezamos a trabajar fuerte con el terremoto en 2014. Estamos en un país sísmico, hemos tenido lluvia este año, entonces irnos preparando. Vamos dando tips algunas veces de seguridad, pero la gente, oye, dicen que es la mochila y se asustan, creen que es un terremoto. Pero nosotros la idea es seguir adelante, es con el mismo forma de entregar la información, seria, verídica, ¿ya? Y si hay que ampliarse y lo pide la ciudadanía, allá estamos. Robinson, en el caso tuyo, ¿tú has pensado en desarrollar Seis Noticias, ya un CI, o a lo mejor hacer otro tipo de programas que no hace tanta falta acá en Iquique tener estos espacios como los que nosotros los damos con Santo y Pecadores Night, por supuesto, hacer otro tipo de trabajo audiovisual? Bueno, de hecho la evolución de Seis Noticias ya se vio en el tiempo, si bien es cierto, son solamente, a lo mejor 5 años, pero en 5 años cambió desde el nombre hasta la forma de trabajar. Por ejemplo, cuando esto empezó, que fue luego del terremoto en 2014, se llamaba, como dice Eduardo, Central Emergencia Iquique. Ese fue el primer nombre. ¿Y por qué? Porque fue todo producto de la emergencia que se estaban viviendo en ese momento con el terremoto. Y con el tiempo dijimos, bueno, emergencia, si bien es cierto, no hay todos los días. Si bien es cierto, Chile es un país sísmico, pero no tenemos terremotos todos los días. Entonces, no vamos a tener emergencia todos los días, así que ¿qué publicamos? Así que dijimos, bueno, a esto le vamos a tener que sumar más información, noticias de contingencia, noticias a nivel nacional, pero centrándonos netamente en las locales. Y de ahí dijimos ya, Central Emergencia de Iquique pasa a ser Seis Noticias. Y tiene que ser un medio de comunicación reconocido. Y con un simple Facebook no podíamos ser un medio de comunicación. Para eso tienes que crear tienes que tener página web. Y tienes que inscribirte en la Biblioteca Nacional. Y tienes que cumplir con ciertos requisitos que te pide el ser medio de comunicación. Y en eso finalmente nos convertimos. Eso nos dio paso aquí a que pudiésemos trabajar con auspiciadores, con empresas. Debido a la cantidad de gente que se iba sumando, las empresas querían apostar por nosotros para poder hacer publicidad. Y esa publicidad es pagada. Por lo tanto, empezamos a recibir dinero para también irnos perfeccionando en todo tipo de cosas. La parte tal vez visual la pongo yo, en mi imagen, eso tiene un costo mayor. Pero sí un micrófono, una cámara, tener un buen notebook, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque acá no había ayuda del gobierno. Tampoco de alguna empresa grande, privada, como las mineras o qué sé yo. No, acá solamente era Robinson Ortiz con lo que tenía y con eso empezamos a apoyarnos de los auspiciadores. Y ahí cambió el nombre, cambió la forma de trabajar. ¿Y qué se viene o qué me gustaría? Por ejemplo, lo que ustedes están haciendo en estos momentos está espectacular. O sea, trabajar con recursos con lo que ustedes tienen acá en estos momentos es súper bueno para hacer televisión, por ejemplo. O sea, se puede hacer. Lo que ustedes están haciendo acá es televisión. No como con los estudios a lo mejor que estamos acostumbrados a conocer, esas cámaras grandes y otro tipo de cosas, pero con lo que hay acá es un material bastante profesional y sirve perfectamente para hacer eso. Bueno, sí, esto... me gustaba más el tema de radio, a mí, hacer seguir radio. Ya, eso te claro, llama la atención un poco. Seguir radio, pero televisión, claro. Bueno, no sé si ustedes pueden captar, estamos en Santorini, estamos al frente del Jumbo y estamos escuchando algunas manifestaciones. Primero que todo quiero agradecerle, pero hay preguntas con Jagreski. Jagreski, antes que nos vayamos. ¿No? ¿No hay? Ah, pensé que me había dicho que sí. Muy bien. Eduardo, hay que dar el ganador y también, por supuesto, agradecer a estos muchachos. Vamos a seguir conversando nosotros acá, así que están todos cordialmente invitados a seguir disfrutando de este, que fue un programa un poco averiado, pero obviamente agradecemos a toda la gente que estuvo con nosotros y por supuesto fue parte de Santo y Pecadores Night, Eduardo. Así es, oye, vamos a dar el nombre del ganador, no sé, Jair, usted al azar, de todas las personas que escribieron, coloque algún ganador para que la próxima semana pueda ir a cobrar su tablita con 2 tragos además, o 2 bebidas, o 2 jugos, como usted quiera ahí lo combina. En el Lucky 7 de Casino Dreams de Iquique. El Casino Dreams sigue funcionando, el Lucky 7 sigue funcionando, así que usted vaya y disfrute de un buen y agradable momento en Casino Dreams
con las máquinas y también con los espectáculos que hoy están un poco suspendidos, pero que esperemos se pueda retomar todo esto ya a contar de la próxima semana. Así que ahí estamos atentos a quién nos dice Yegreski con el ganador de o ganadora el día de hoy. Bien, bueno, el nombre del ganador es Andrés Díaz Espinosa. Andrés Díaz Espinosa, entonces eres ganador. Muy bien. Andrés Díaz Espinosa, amigo suyo, ¿no? Va a tener problema, va a tener problema con los cálculos. Saludos, amigo. Andrés Díaz Espinosa, entonces ganador de una tablita de Lucky Seven, gracias a Casino Dreams. Por supuesto, Eduardo, usted que pasa yendo al casino, bueno, ahora no ha podido ir porque no, pero va a ver el tema del espectáculo. Creo que es necesario volver. Pero obviamente también es necesario lo que estamos viviendo, ¿cierto? Creo que es importante lo que está pasando en Chile. Tenemos que seguir con esta lucha, lo digo de forma muy personal, creo que tenemos que seguir con esta lucha siempre con un respeto hacia el prójimo, que eso es lo más importante. Así que yo creo que por ese lado estamos muy conscientes de que esto va a llegar a un buen término, Eduardo. Esperemos que sí, esta es una semana crucial y creo que las actividades que se van a realizar y por parte del gobierno, de la autoridad y también de la gente, creo que podemos llegar a un muy buen consenso y poder ya ir cerrando este ciclo, este capítulo, para iniciar una reconstrucción completa, ¿no? En cuanto a la idea de país, en cuanto a lo que se requiere para poder ir avanzando como sociedad, que eso es lo que necesitamos. ¿Duelen muchas cosas? Sí, de verdad, duelen muchas cosas, pero en eso estamos todos los chilenos y esperemos que podamos avanzar. Dos minutos, ¿qué les pareció el programa? ¿Qué les pareció esta primera invitación a Santos y Pecadores Night? Gusto a poco, pero bueno, esperemos estar en una próxima oportunidad. Van a seguir pasando cosas en nuestro país ¿no? Y esperemos que no todas sean negativas, que hayan cosas positivas también, porque si bien es cierto, lo que hacemos nosotros también es cubrir cosas positivas, no todo es negativo. Pero en este caso, claro, lo que estaba pasando en el país era la contingencia y por eso que estuvimos acá esta tarde. Sí, buen programa, accidentado, bueno, salimos adelante. ¿Cómo ha sido esta dos semanas? Bien accidentado. Bueno, los anfitriones y la atención excelente. Por supuesto, Santorini siempre está con nosotros. Eduardo, gracias, amigo. Nos costó este programa, pero lo hacemos con mucho cariño y mucha honestidad. También agradecer a Yegreski, ya nos dio el ganador. ¿Lo puede poner ahí en el...? Ya lo puse en pantalla. Perfecto. Eduardo. Nada, estén atentos a nuestras señales, estén atentos a nuestras redes sociales. En cualquier momento les avisamos cuando estamos con otro nuevo programa, también con otro invitado. Y sí, y me tomo las palabras de Robinson, que con ese gustito a poco, creo que podíamos haber seguido exprimiendo un poco más, pero bueno, tenemos que ir cerrando también a esta hora. Se viene una marcha por estos lados, así que necesitamos también colaborar con la gente acá del restaurante. A Sebastián Ibacache y también a Yegreski, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión y nos reencontramos en una próxima oportunidad acá en Santorini Resto Bar y en este Santos y Pecadores Night junto a mi colega René Nava. Chao, chiquillos, muchas gracias. Esteban, también Robinson. Chao, Sebastián y Yegreski. Nos vemos. Chao. Chao.